Benvenuti. Ma che cosa? Episodio número 9, weón. Vamos, seguimos en la cueva esta. ¿Cómo les va la gente linda? Vamos a ver si tenemos audio. Tenemos audio. Entonces, estamos haciendo esta wea. ¿Qué hay acá? Cueva de Eblan, primer pasadizo. El Eblan listo. Un cofre, ¿vale? Reloj de plata. Emboscada. ¡Murciélagos! Uchi, tenemos al weón ahí. Silenciado. Hágale nomás. Guaraca. Guaraca. Ahí me atacaron ellos primero. Más encima, weón. Adiós. ¡Pium! Adiós. ¡Yosh! Adiós. Tú eres pasadizo. No, tú eres pasadizo. ¿Cómo le va, joven zorro? No, 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 no fui. No, tú. Y tú. ¿Viste? ¿Viste, weón? No soy el único weón que prohíbe dar a luz en Discord, weón. ¿Lo viste o no, weón? Cola de Fénix. Cola de Fénix. Un weón muerto. El príncipe está cegado por la ira. Creo que vamos bien, weón. Más cofres. Sí, lo vi. Muy buenas. ¿Cómo le baila? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo ha estado su día, weón? Aquí está recién partiendo el día. Y me corrieron el horario del trabajo para entrar más temprano y salir más temprano, pero no lo suficientemente temprano como para venir a hacer stream en la noche, weón. Es que no me lo creo, weón. ¿Quién va a dar luz en Discord? Bueno, weón, pero para que veáis. No soy el único que lo prohíbe. Vamos a sacarle el silencio a Caín. ¿Con qué se saca esa wea? Mudez. Adiós. No soy el único, weón. No estoy tan loco ni estoy tan lejos de la realidad. Segundo pasadizo, vamos, vamos, que se puede. Izquierda, derecha, derecha. Ajá, ya anduvimos aquí. Ya estuvimos aquí, nos devolvimos. ¡Un huevo! Péguenle. Exacto, ellos lo que lean. Y ellos le hacen daño. Falta. Ataquemos. Ya ese salto no va a llegar, pues, weón. Oh, no. Y mi día va tranquilo y bonito. Vi un perro con colita de cerdo. Ay, es el perro cerdito. Es el perro cerdito. El perdo. O el cerro. Ya estuvimos por aquí. Vámonos. ¡Pangolines! Un arma de homicidio. ¡Yum! Adiós, arma de homicidio. ¡Kirush! ¡Esta mierda! El perro. Vamos para acá. Ya, para acá no es. Y para allá tampoco. Tendríamos que devolvernos e ir para arriba. Un mordelago.
Festín celestial. Como el agua que se calienta, como el sol que calienta. Amigos, son están ahí. Dándote por ti. A veces ladra, pero es por el calor. Quienes no sepan de perros, weón, absténganse de comentar. Mira, una puerta. ¿Vale? Acá guardaba, ¿cierto? Sí. Allí había un cofre, para acá no habíamos venido. Pam 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 pam. Péguenle a todos los hueones nomás. Pero miren los tablazos que pega weón Cecilio ahora, weón. Pam 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 patam. Aguante río, ¿no? Cacha. Cacha, pa' acá era. Ya, antes de inventario, mudez, adiós. Vamos a gelear. Vamos a gelear lo geleable. Hola, Luminer. Él quería asustarme. Tal vez la próxima semana, weón, si termino el final esta semana. Si termino el final esta semana, me vas a poder asustar, weón. De más que sí. Porque se vienen los videojuegos de terror. ¿Cómo le va? Aquí vamos, todo bonito, todo panzón, todo rico, lindo. Jugando ahí la telenovela del zorro. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo te encuentras, patatita? ¿Cómo va esa vocecita? Hola, guapo, usted como... Rubicante, por fin te encuentro, Rubrica. No, Luis, no. Tengo el placer de conocerte. ¿Cómo pito? Soy Edge, el príncipe de Evelyn. ¡Ay, no! Es Edgy. Te odio. Clipazo, clipazo. Evelyn, y a mí qué importa. Entonces te ayudaré a hacer memoria. Y Dush. No. No, cabrón. Ay, no, ¿qué está pasando acá? No. Weón, qué weá la desproporción del cuerpo de este conche y su madre. Me gustan estas peleas donde no hago absolutamente nada, weón. Me encantan, me fascinan. Las amo. Este joven Luiner, ¿cómo va, weón, la Navidad? ¿Ya pasó? ¿El año nuevo? ¿Y weá? ¿Ya estás viviendo el 2025? Rubricante, ahora te mostraré el verdadero fuego. ¡Ay, es un exhibicionista! Y murió. Tu fuerza casi es igual que tu orgullo, pero ninguno de los dos basta para enfrentarte a mí. Adiós. Vuelve cuando hayas mejorado un poco. Estaré encantado de enfrentarme a ti. Oh. A la mierda, noviembre. A la mierda. Se fueron, chao, no existen. Octubre, noviembre, diciembre, no, weón, pico. Te enfrentas a un archidiablo de lealtad, Alteza. Ya has sido testigo del poder que tiene, ¿verdad? No me tomes por un principito cualquiera. No soy nada como el bardo de mierda ese que encontraron al principio, weón, que ya olvidé su Eduardo, weón. La familia real de Evelyn es la heredera de los secretos de los antiguos ninjas. No necesito ayuda de los inferiores. ¡Pa! Pégale, pégale, weón. ¡A la mierda, wey! No podría soportar ver morir a alguien más. Primero Tela, Yang, después Sid, todos, yo no, Ridia. Sniff. Rubicante es el más poderoso de los cuatro archidiablos elementales. No sé si seremos capaces de derrotarlo, pero no hay elección. Hay que recuperar los cristales que están en su poder. Creo que no tengo elección. No soy capaz de dejar a una chica tan guapa llorando así. Edgy culiao, weón. Sasuke de mierda, weón. Tan débil como cualquier otro, pero 100 veces más arrogante. Es graciosete. Rosa, ¿podrías? Skitush. Rosa, Rosa, la maravillosa. ¡Cura más! Sniff. Sniff. Curado. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. Curado, gracias, querida. Tú tampoco estás nada mal. Oye, hermanito.
Perfecto, parece que ha llegado el momento de entrar a la torre ahora que nos hemos hecho amigos. Hombre a ser amigo, hombre feliz. Me parece que este se recupera muy rápido. El Ninja Edge se ha unido al el Ninja Edgy. Se ha unido al grupo, listo. Pa, 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 pa. Mapa de la cueva de Eblan, segundo pasadizo. Compresa, ha obtenido 3 engaños. ¿Qué? Me dieron engañitas. ¿Qué es esto, weón? Torre de Babel, season. ¿Qué? ¿En qué momento me perdí? ¿Cómo podemos entrar? No, no olvides que acompaña un ninja. Allá vamos, pum. Cacha el poder del ninja, weón. Cuerno de unicornio. Pirim, pipim, pim, pirim, pim. Volvimos a la torre de... ¿Qué mierda es eso, weón? Pégale. Andar preguntando, weón. Pégale. ¡Ay, nos envenenaron! Ah, porque golpearon ellos primero. Está bien. Skidush. Y la vieja fea. ¡Fua! ¡Suácatela! ¡Oh no, veneno! Sí, vamos a tener que desenvenenarnos. Porque si avanzamos... ¡Ah, no estamos envenenados! ¡Maravilloso! ¡Rico! ¡Buena onda! Estamos puro dando jugo y llorando por las weas. ¿Y aquí para dónde vamos? ¡Ataquen, ataquen! ¡Rápido, ataquen! ¡Peguen, peguen, peguen! ¡Cacho! ¡Wap! Me niego a aliviar a ese ninja, weón. No sabía que la marca fea era un enemigo del juego. ¡Sí, lo es! ¡Ahí está, mírala! Con su pajarito en la espalda, se llama Dani. Con 3 N. ¡Dani! Ya, hay que curar. A nadie le importa cómo se llama el culiao. Y pociones. ¿Vamos para acá? Pues no, güey, ¿eh? Sí. Mapa. ¿Qué hay acá? ¡Un cofre! Péguenle, por favor. Péguenle a esos electroplasmáticos, weón. Coulurors. Fallo. Esa era tu oportunidad, gatito azul. Fallo. Fallo, fallo. ¡Autocombate! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al costado! Mapa de la Torre de Babel. A 5 fragmentos de bomb. Vámonos. Ah, de nuevo. ¡Piuf! Siguiente. ¡Piuf! Gatito. 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 Gati, gatito. Gati, gatito. Va para allá. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo aquí? Ah, muy bien. Mapa 2. Escucha. Los cangrejitos, weón. Ser cangrejo está muy bien. Ser cangrejo está muy bien. Hoy no murió. A ver si murió.
Pero todos tuvieron que pegarle, pues, weón. Ya, ese weón está paralizado. Háganle guaraca. Maraca fea, fea. Tu rostro ya olvidé. Era bien fea, weón. ¿Cómo, weón? ¿Cómo? Explícame. ¿Cómo? ¡No sé! Brazal rúnico, a ver. ¿Le sirve a alguien esa wea o no? Mira, ella tiene un brazal rúnico. ¿Me servirá para Rosa? Sí. Venga. ¿Qué le podemos poner a al ninja? Kunai, kunai. Nada de... Igual sería mejor tener más evasión para el ninja, pues, weón. Adiós. ¡Juímonos! Ya, tenemos una bajada por ahí. ¡Hola, señora! Oiga, ¿y usted anda con las gomas al aire? ¿Qué weá? Bofetada. ¡Slap! ¡Bitch slap! ¡Ay, no! ¡Uy, es dura! ¡Ya muérase, señora! Murió. ¡No! ¡Falló, weón! Caín, el dragón, falló. El draconárido. Entonces, yo terminando este stream, weón, me quedan como media hora para ir al baño, cagar, comer alguna weá e irme. Mapa. Es que hagamos algo inteligente. ¿Dónde está mi pan de gnomo? Pan de gnomo, venga. Ya tenemos un cofre al medio de la puerta ya. ¿Queremos el cofre? ¿Lo queremos realmente? Sí, lo queremos, weón. Puta la weá. Vengan, ya, go. Ataquen. Ogro blanco y es negro, ¿cómo es la weá? O yo leí como el forro. Ah, ogro loco. A ese ogro loco le patina el coco. Adiós, gatito. Y douche. Backflip. Vamos por el cofre. Si me dejan llegar al cofre, weón, lo agradecería. Péguenle a la bruja. Y ahora logro loco. Hace frío. Estoy lejos de casa. Vamos, a los ogros locos. Ogro loco. Pura fuerza bruta esta mierda, weón. La magia para que para gelearnos. Porque estoy seguro que vamos a llegar, weón, al jefe y va a quedar la tole tole. ¡Ataca! Ninjutsu. ¡Candela, candela! Ahí, vamos a probar, pues. Criticardo. Magia blanca, nos pegamos una cura para todos. Atacamos. Vivo para todos. Salto. Lanzar.
Shoot again. Vamos. ¿Vieron que es más corta la pelea si solamente golpeamos, weón? Si obviamos el hecho, weón, de que tenemos magia, la pelea es mucho más corta a pura fuerza bruta. Eso es hecho. Te faltan como 30 niveles, weón, para alcanzar a tus compañeritos. Pero no importa. Te aceptamos tal cual eres. Siguiente piso. ¡Do it! ¡Do it! Me estás weyando. En toda la puerta. Golpeen, weón. Fuerza bruta. Hola, Medu, muchas gracias por ese raideíto hermoso. ¿Cómo les bailan? ¿Qué estuvieron haciendo? ¡Feliz Navidad! ¿También estás celebrando la Navidad venezolana? No, mentira, Medu siempre llega diciendo Feliz Navidad. Dejo la gente silla aquí que me tengo que ir. Un abrazote. Cuídese, Medu, gracias por la raid. ¡Muah! ¡Buen día! ¿Qué pretendías hacer con eso? Ahí lo has visto, Redox. Un suricato salvaje. De cintura para abajo no hay nada. No, no se ha visto. Mapa 3. A ver, Pandenomo. Ja. ¿Quiero realmente ese cofre que está hasta el fondo lejos? ¿Qué dice el público? ¿Y si lo quiere? ¿Qué dices, muñeca bebé ojos de botón? ¿Que lo quiero? Ah, tengo dos tipos silenciados. Ah, pero seguimos el autocombate, ya, démosle. Pégale un skidush y después de esto voy a desilenciarlos. ¿Cómo le va, gente? Cuéntenme cómo estuvo su día, qué jugaron, qué hicieron. ¿Cuántos juegos adivinaron, weón? Bueno, pasó naipe. Naipe, naipe. Pam pam. Intento quedarme quieto, pero no puedo, weón. Hay tantas cosas para ver por todos lados. Tenemos aquí Tokurosawa. Beso de Lilith. Ok. Ya, weá, no podía ser más inútil el cofre. Estás, pero... Maten a las bombitas, weón. Esas bombitas son como coffins, weón, pero con dientes. Muy feo. Hola, señor Zoran. Espero que esté listo para este viernes. Jamás. Los viernes Zoran no se baña. Y adivina qué, el sábado es feriado. ¿Cómo le va ahí la joven Kislev? Jamás me atrapará con vida, weón, para bañarme un viernes. Jamás. ¡No! Así que sábado feriado cuenta como viernes, pues, weón. Sí, sí, sí. ¿Y de qué me sirve que sea feriado un sábado en el que yo no trabajo, weón? Me debería haber tocado trabajar, pero no me toca. Entonces me sirve. ¿Cómo le va, joven Maku? Recién desperté para ir al laburo. ¡A la madre! Sí, claro, sí. ¿Pan de nuevo? Sí. ¿Nos están disparando? A Zoran no lo tocan este sábado, no, ne. Tenemos un camino muy largo. Ya vamos a tener que pasar por el cofre, sí o sí, weón. Dijeron que están chato. Vámonos. Pam 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 patam patam pam patam patam pam patam pam pam patam patam pam pam patam patam pam. Es viernes, no me baño. Derecho por el cofre. Ashura. Ashura. Un argentino gritando, weón, por auxilio. ¡Ashura! ¡Socorro! ¿De qué forma nos referimos? Nunca lo sabremos realmente.
Achura será para este weón. Oh, ¿qué es esto? Mata ogros. Me baja la velocidad, me baja el intelecto, el espíritu, pero me sube todo, venga. Señorita. No, usted no tiene nada para pa cambiarle. Caballero. Tampoco. Anillo maldito, está maldito. Kunai, Ashura, venga, pum. Ah, había algo más, yo lo vi. Ah, era el que ya tenía. No vi nada. Exacto. ¿Exacto qué? Y ponemos flechas de veneno. Ya. Estamos ready, Freddy. ¡Vámonos! Maku, nos besamos. Mira ahí la maculona gótica. ¿Ah? ¿Ah? Miren a la maculona gótica ahí. No, yo no. Pero Soran se va a poner celoso. No, yo no me voy a poner celoso. Bésense nomás. Con confianza. ¡Buenos días, jóvenes promesas! ¡Ja! Si tan solo supiera que no somos tan promesas. Ni tan jóvenes. Yo lo resuelvo. Esta telenovela está mejor que la del juego. ¿Cierto? No, yo no. Gracias, Paz. Te agradece, pero no. ¿A quién hay que nalguear, Tempus? Puta, a todos, weón. Hay que nalguear al mundo entero. ¿Por qué no, weón? Nalguemos a todo el mundo. Recuerda cuando decían jóvenes promesas en mi colegio y la mitad del curso salió cogotero. ¿Cierto? Jóvenes promesas, weón. De las cuales 6 del mío se han suicidado. Jóvenes promesas. ¿Para guardar? No, no es para guardar. Y para acá. Era la promesa del cogoterío, por supuesto. Acá sí puedo guardar, venga. Te guardo. Partida guardada en el archivo 2. Y Pacato. Paquito Kurosawa. Paquito. Torre de Babil, Season 4. Ah, este es cortito. Season 4, pues, weón. Ya, este está más grande. Eso mismo dije. No. Así no era la wea. Me cagué yo solo, weón. Y dígame, señor Soranchoso, ¿cómo es vivir siendo pelirrojo? Sé que es un tema sensible, pero me genera duda. Es morado, no es pelirrojo, es morado. O es una especie, weón, de rojo muy oscuro tirado para morado. No sé, weón. Yo no sé de colores, weón. Está rojo, rojo oscuro, rojo clarito. Azul, azul clarito, azul oscuro. Vale, está en proceso de negación. Sí. ¿Acá? ¡Pum! ¿Y ustedes quiénes son? Rey de Eblan. Espera. ¿Y si los reyes son ninjas? ¿Por qué ellos no son ninjas? ¡Al infierno! ¡Cuidado, Edgy! Espero pronto se recupere su enfermedad porque es castaño rojizo. O sea, el alma como que se le quiere ir, pero le da pereza al viaje, probablemente. ¡Pero qué verga es esto, weón! Salto. Lanza.
Ataca. Magia blanca, curaza para todos. Magia negra. Bio. Para todos. Ese weón tiene la cabeza dada vuelta, weón. Y la mamá, weón, es una serpiente con cara humana. Y a Edgy casi se lo lleva el chamuco. Candela, candela, pémala, candela, candela. Escudo para todos. Rico. Invocamos. Ramu. B. Golpeen, golpeen. ¡Dotón! Pero la pregunta es, ¿cómo fue ya? Cuando mamá Lalafell y papá Lalafell se aman, van al huerto, siembran semillas de repollo, y del repollo, una vez que crece, nace otro Lalafell. Maten. Técnicamente se toman de la manito para ir a plantar un repollo. Eso, eso, invoca, invoca, niña, invoca. Todavía no llegamos a esa parte. ¿Por qué me tomas, weón? ¿Por qué clase de degenerado me tomas? Oye, ¿cómo mueren estos weones? Han recibido caleta de daño. ¿Cuándo mueren, weón? Señor Soran, tengo una duda. ¿Puede embarazarse? Por supuesto. Si tú lo deseas, puedo embarazarme. ¿Y si le damos a la reina mejor? O sea que el arte de Soran embarazado es canon. Y... pero weón, reciben 9.999 daño y no mueren. ¿Qué está pasando acá? Salto a la reina. Apunta. Lanza. Uriyen. ¿Cuánta vida tienen, weón? ¿Por qué no mueren? Hay que embarazarlo y después salir a comprar cigarros y nunca más volver. ¿Se murieron? ¿Cambiaron de forma? El rey y la reina recuperan la conciencia. Escúchame mientras pueda hablar. Ya no somos humanos. Lo que somos no merece vivir. Edgy, mátanos. Ay, no. ¿Tu papá? ¿Qué? ¿Mi papá hizo así? ¿Tu papá embarazó a Soran? Probablemente. ¿Te podría decir que Maku es mi hermana? ¿Maculona Gótica es mi hermana? Debemos irnos antes de enloquecer de nuevo. Sirve a Eblan, hijo mío. ¡No os vayáis! Murió. Adiós, Ed. ¡Mami Soran! ¡Madre, espera! ¡Scar! ¡Hermano! ¡Ayúdame! ¡Que viva el rey! ¡Cago! Se puso buena la teleserie, weón. ¡Mamá! ¡Such
¡Qué crueldad! ¡Es inhumano! Edgy tuvo que matar a sus propios padres. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Hola! ¡Soy Rúbrica! ¡Pam, pam, 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 pam! Fue Lugae quien transformó a tus padres en monstruos y yo nunca se lo ordené. Para ser un archidiablo eres bastante benevolente, weón. Comprendo tu dolor y siento vergüenza de verlos así. ¡No me hables de vergüenza! Respeto a los hombres como tú, hombres valerosos. ¡Hombres de acción! Debemos ser cual de los torrentes. Pero tus emociones te esclavizan. Nunca conocerás el verdadero poder. ¡Esa es tu maldición! Oye, Soren. Igual por las nuevas reglas de Twitch, tienes que tener cuidado con las cosas que dices. Me la sude. Desde el día 1, weón, Twitch me ha pelado la verga, weón. Si me banean, me banean. Pero moriré haciendo lo que quiero. ¡Sin miedo, weón! Edge ha aprendido iluminación. Es un ser interesante. Es curioso que la ira haya despertado en ti esos poderes. Eso significa que el viaje terminaría. Pero yo me iré contento. Quiero ser Twitch para pelar. Digo, ¿qué? Sí. Cuando muera, weón, quiero que me entierren bajo un árbol de naranjas para que aún así muerto me la sigan pelando. Curaré vuestras heridas. Quiero que luchéis con todas vuestras fuerzas. Digo, voy a bañarme. Aprovecho porque es miércoles recién. Chucha, pelea, al toque. Ahí estamos geleados, bacán. ¿Qué hacemos? Mejor, es un exhibicionista horrendo, weón. Apunta. Salta. Ataca. Lanza Turiken. Magia negra bio. Magia blanca para todos, cúranos. Se murió Edgy. El weón contraataca. Entendible. Cacha el salto, weón. Todos arriba. Salta. Apunta. Invoca. Probablemente no debería haber puesto a Ifrit porque este weón es de fuego, por lo que estoy cachando. Si fuera viernes, ahora te banea. ¡Jamás! ¡Jamás! Recemos, weón, por topete, magia blanca. O tal vez no, pues, weón, porque murió. ¡Adiós, Rubicante! O tal vez no. Ah, sí, sí, ganamos experiencia. ¡El nivel de Cecilio ha aumentado! Ah, que se puede. Rubricante, venga el burro y te lo plante. Muy interesante. Combináis vuestro poder para derrotar enemigos que os superan individualmente. Son buenos guerreros. Hasta Golves le costaría vencerlos. Sí. Espero poder volver a enfrentarme a ustedes algún día. ¿Se fue? ¡Hizo puff! ¡Hizo puff! Madre, padre, puedes descansar en paz. ¡Alteza! Is no good el visir. Al califa quiere sustituir. ¡Au! Vicario Juan Luis Moya se lavaba la pichula en una olla. Su señora pa' mayor economía en la olla preparaba la comida. No estaba solo, mis amigos me han ayudado. Mis amigos, bueno, ni te conocemos, ninja culiao. Entiendo, así que estas son las personas a las que debemos dar las gracias. ¿Quién es ese Golves? Es un hombre que está reuniendo los cristales para abrir un camino hacia la luna. Y es quien mueve los hilos de Rubicante. ¿Quiere ir? ¿Quiere ir a la luna? ¿La luna que está allá arriba en el cielo? ¡Esa luna! Se dice que alberga un poder tan grande que podría destruir al mundo. Vamos a asegurarnos de que no lo consiga. Todo lo que ha ocurrido ha sido culpa de Golves. Debe recibir un castigo. Pero Alteza, ahora tu pueblo te necesita. Hay que reconstruir Evland.
Esto no afecta solo a Eblan, está el juego al destino de toda la estrella. Debo ayudar a detenerlo. Es lógica, 4 años, weón, si jugaste con él por 5 minutos ya son amigos. Sí. Tomaste de mi juguito, a pesar de que mi mamá me dijo que no te diera porque tiene remedios. Ahora eres mi amigo. Cuiden de nuestro joven príncipe, ¿no, hermano? Cada vez que se nos pasan un weón nuevo se nos muere. No nos den más gente para cuidar, weón. No, por favor, no. Vamos por ese Golbez. Hay que recuperar los cristales. Sí, lo que eso fue lo que dije. ¡Síganme! Sala de cristal. ¡Ja! Y esta torre llega hasta el cielo. ¿Dónde estarán los cristales? Espérate. Antes de cualquier weá. Vamos a pegarnos unas curas, po, weón. Revivamos al weón muerto. Hagamos una cura. Ya. ¡Juguémonos! ¡Los cristales! ¡Una trampa! ¡Uf! Caímos, weón. Y se rompieron nuestras rodillas y quedamos ahí, weón, tirados en el piso, weón, a nuestra suerte, esperando morir miserablemente. Te estáis curando en vivo, te pillé, sí. Me pillaste. Desnudo. ¡Hemos caído! ¿Hemos caído? Vámonos. El vicuario, Juan Luis Moya. Se la va la pichula en la olla. ¡Scooby-Dooby! ¡Hay un malvado tipo escondido! A los Fear and Hunger. Sí, weón, hay que curarse con miedo en esta, weón. Nada, mentira. Juego culiao, weón. El miedo y hambre. Ah, si tan solo Zoran supiera leer, se ofendería mucho. Lo importante aquí, weón, es que va a salir, weón, Red Dead Redemption para PC el 29 de noviembre. Es todo lo que voy a decir, weón. Finalmente, después de 33 años. Esa weá sí que la voy a jugar, weón. Juego culiao bueno. Tenemos 2 caminos. Pan de gnomo. Muéstrame el camino. Ya, para allá tengo un cofre y para allá tengo la selección. Me niego a ir al cofre, weón. O quiero ir al cofre. Vamos al cofre. Zoran, se niega. 3 doritos después. Ultra poción, pues weón. Por esta weá es que no me gusta ir a los cofres. Atacamos y atacamos. ¿Quién gelea al huevo? Ya, usted gelea al huevo. Usted no gelea al huevo. Usted ahora tampoco gelea al huevo y destruyó el huevo. Tenemos huevo de avestruz, huevo para el desayuno. Va a venir con de nuevo y se curó. A ver si te quema el PC al hijo. Te creo, weón. Te creo que viene con toda esa mierda, weón. Y el... ¿cómo se llama esta otra wea? Punkbuster. La wea vieja, pues, weón, Punkbuster. Va a venir con toda la wea. Y de paso, weón, te va a instalar secretamente Deep Freeze, weón, para que el computador quede en ese exacto momento, weón, de la historia. Mapa, Torre de Babil. Nivel 8 completado. Ah, he obtenido 2 éter. Tengo éter. Ahora. Cacha el barco. ¿Te imaginas la wea maletera, po, weón?
Podemos escapar con ella, pero si es una nave enemiga. No te preocupes, seguro que no les importa que nos la llevemos. Seguro que no, es un ala roja. ¿Y no crees que puede ser una trampa? ¿Esta preciosidad, una trampa? No. Vale, ¿qué te parece si la llamamos Falcon? Sí, suena genial. Venga ya. Rápido, hay que salir de aquí. Déjate de hablar estupideces, edgy de mierda. Demuestra lo que no puedes hacer, Falcon. Es venganza porque Sony no tiene juegos, claro. Es venganza porque Sony... Y los juegos que tiene Sony se están cargando solo de hundirlos, weón. Salimos de la torre. Ya este barquito no puede navegar la lava. Vamos donde los enanos. Así como destruyó Helldivers, weón, y God of War. No. Weón. Esa weá es destruir sus propias mierdas, weón. No entiendo estos weones. Señor Rey Enano. Ah, por fin vuelve. ¿Qué ha sido los cristales? Una trampa. No ha habido suerte. Estaban todos en la torre, weón, pero... Pero nos tiraron al piso. Golpe se está esforzando mucho para conseguir el último cristal. Ahora intenta entrar a la cueva sellada por la fuerza. Que lo consiga, solo cuestión de tiempo. Creo que será mejor que entréis ustedes y lleven los cristales antes que él. ¡Luca! ¿Sí, padre? ¡Dame tu collar! ¿Qué? El verdadero miedo al éxito. ¡Toma! Este collar es la llave para entrar a la cueva sellada. Nadie puede entrar sin él. Por favor, protejan el último cristal. Lo intentaremos. Has obtenido el collar de Luca. Weón, collar culiado barato. Ya tenemos el collar de Luca. Collar culiado, loco. Los enanos fueron, weón, a estas mierdas de todo a mil y le compraron el collar a la niña. ¿Será esta la cueva sellada? Base enana, ¿hola? Esta ánfora contiene agua de la vida. Bebe cuanto quieras, dame. Nada por aquí, nada escondido, vamos para arriba. Castillo enano. Ah, mira vos. Esto es un castillo enano. Jamás fue, weón, la cueva secreta escondida. No como era cueva sellada. Jamás fue la cueva sellada, pues, weón. Bueno, hay que explorar el mapa, pues, weón, porque cueva sellada. ¿Dónde está la cueva sellada, weón? ¿Será esa la cueva sellada? Es un castillo con deficiencia vertical, sí. ¿Qué es esto, weón? Esto tiene pinta de ser, pues, weón. Ay, no. ¡Golpeen! Param, pa, pam, pa, pam, pam. Param, pa, tam, pa, tam, pam. Pa, tam, pa, tam, pa, pam, pam. Pa, pam, pa, pam, pa, pam. Ragataplam. Ragataplam. Y aquí así como... Como quien no quiere la cosa. No pasa naipe.
Espérate. ¿Y no habrá algo, weón, en el castillo? Que tengamos que hablar con alguien más, o no sé, weón, a revisar algo. Pero para acá no es, ¿verdad? No, para acá no es. Va a revisar el castillo de nuevo, pues, weón. Castillo con deficiencia vertical. Go. A ver. ¿Hola? ¿No? ¿Hola? ¿No? ¡La elijo! ¿Hola? ¿No? Ya tampoco. Y aquí tampoco. ¿Cómo que sucio humano vil? Ah, Golbez. Sí, Golbez es una mierda. Y acá hay una habitación, a ver. Le tenemos. Las armas enanas son pesadas como el plomo. ¿Hola? Hacha enana. Comprémosle un hacha enana, weón, a... al dragón. Unas 24 flechas. Adiós. ¿Y este caballero que tiene? ¡Bienvenido! Necesitamos dos de estas. Ya. Entonces, equipo. Cecilio, digo, Caín. Venga. Intelecto, weón. Se le va la mierda al intelecto a este culio. Que tenía aquí dos de estas weas. Égole. ¿El otro era para ti o era para... para Led? Parece que era para ti. No, no era para ti. ¿Para quién era? ¿Para Rosa? Para Rosa. ¿Qué más había comprado? Ya me olvidé. ¡Banen al bot! Te baneé el bot, pues, weón. Se banea al bot, pues, weón. Algo más había comprado, weón, pero no recuerdo qué. No, para que nada más. Vámonos. Seguimos avanzando. ¿Cómo le va, señorita Nadine? Benvenuti. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo va su día? ¡Hacha enana! Me está conchetumadreando. ¿Qué hay acá? Una torre. Pásense por el canal de Nadine. Dense amor, siempre dense amor. Recuérdenlo. ¡No me vean! ¡No, no la vean. Vean! ¡No la vean! ¡No la vean! Re dormida, vengo durmiendo re mal, pero al menos el viernes el feriado aquí. Eso, el viernes feriado ya. Acá es el sábado. Me terminé yendo a patín. Por esta cagada del 12 de octubre. ¡No! Castillo Nano, estoy perdido, weón, estoy perdido. Estoy perdidísimo. No sé dónde estoy, no sé dónde voy, no sé qué quiero. Solo sé que estoy en un castillo enano. Y estuvo jugando ahí unos jueguitos indie el otro día que le di. El changuito. Está bien, bien, aquí. Siendo 10 para las 10. El día está empezando. Torre oeste, planta base. No, mucho no ha avanzado el día. No. Así que estamos haciendo cosillas en las cosillas. Por aquí ya estuve. Por aquí ya estuve. Estamos preparándonos mentalmente para terminar este juego y la próxima semana empezar con los de terror y morir. Y tener infartos y todo eso. ¿Cómo se bajaba? Te perdí. ¡Ayuda! ¡Corro! ¡Auxilio! No, no puede ser que me haya perdido entre las torres. ¿Hola?
Sí, me perdí, oficialmente estoy perdido. No sé ni cómo llegué acá. Tiki tiki tiki, por acá llegué. Ahora sí. ¿Y ahí para el otro lado que tengo? Al otro lado. ¿Qué hay aquí? Un enano feo. ¿Tienes el permiso? Pasan entonces. No, no quiero pasar ahora. ¿Qué hay acá? ¡Sid! ¿Qué pasa? ¿Cuándo se come aquí? Os lo digo muy en serio. Como tenga que ir yo a la cocina a preparar. ¡Sid! ¡Estás vivo! Siempre montando un número. Weón, y se tiró. Y se hizo el héroe. Y acá está, pues, weón, vivo. ¿Quién es este abuelo? ¿Abuelo? Este gamberro maleducado. Tres al cuarto me acaba de llamar abuelo. Tú sí que no tienes modales. ¿Pero quién es este tarado? Pues soy el príncipe Edge de Evelyn y yo estoy encantado de conocerte, viejo. Le gusta provocar con las palabras, pero es leal como él. ¿Qué? Te olvidas de mencionar mi extraordinaria habilidad y mi aspecto encantador. Cállate. Slap. Bitch slap. Ja, ya veo quién lleva los pantalones en esta relación. No me extraña de Rydia. ¡Cállate! ¿Dónde está Golves? Hemos derrotado a sus archidiablos, pero sigue teniendo todos los cristales salvo uno. Íbamos a por él, pero si la Enterprise no se hubiera quedado en la superficie. La nave enemiga que robamos no puede sobrevivir. Si es que puede dejar solo ni un minuto, merece que tengan las riendas de nuevo. Estoy pensando en Liars of Fear 2. Song of All Horror. Estoy viendo ahí, estoy barajando. Porque ya jugamos toda la... ya jugamos todos los Penumbra. Amnesia no hemos jugado. Amnesias no hemos jugado. Pero yo creo que para allá va. Alien Isolation puede ser. Los jóvenes nos recuperamos muy rápido, hermanito, tú no eres joven. Lo encontré corto, simpático. Malo no era, pero tampoco una obra maestra. Yo le pondría un 7 de 10. O un 6.5 de 10. Tengo que admitir que sí me cagué entero cada vez que veía a los muñequitos bebés dando jugo por ahí. Cacha, y Sid, weón, recién levantándose de su muerte. Y ya está trabajando, así es entero bueno el Sid, weón. A mí el 1 me gustó, el 2 no. ¿No? ¿No te pareció el 2? ¿Muy repetitivo o...? Y después te vuelve a la cama, pues, weón. Gracias, Sid. Sid se durmió. Creo que está agotado, se exige demasiado. Sid, gracias por todo. Hay una carta, dejo estas palabras, se me ocurre algo. Si la estás leyendo, supongo que así ha sido. Dales una buena tollina a los malos por mí. No, se lo debemos a todos los habitantes de este mundo, incluso a la gente pequeñita de aquí abajo. A pesar de su comida horrible. ¿Viste cuando tenías que hacer un trabajo práctico y eran varios? Cada uno metía su idea y después quedaba una mezcolanza. Bueno, algo así. Ya. Varias ideas que no sé qué. Quedarme. Ya, entendible. Take that depression. Take that depression. ¿Cómo me voy de acá? Hay un fuerte olor a chocobo en el ambiente. No pienso llamar al chocobo. Juntemos todo, weón, a ver qué sale. Y ¡puf! Evangelion. Ahora sí podemos ir al hoyo, po. Al endújero grande que estaba allá. Creo, no sé, estoy perdido. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Ahora podemos navegar arriba a la lava. Bueno, ahora podemos. Ah, espérate. Espérate, que hay más. Hay más mapas. Pará. ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja!
Tomra, hola. Por las barbas de mi madre, ¿de dónde vienes, Damío, no? En la posada, sí, dormir, vamos. ¡Shall not pass! Así me da gusto, weón. Que jueguen con los soniditos, menos con Misión Imposible, como odio ese sonido. El único sonido que odio, weón, pero lo mantengo en honor al zorro. Cachacama, tenemos más armas y armadura. No, míralo, weón, si es un concho su madre, weón. ¿Qué? Es un hijo de puta este weón, si uno no le puede decir nada, weón. Dame otra chura. Dame un látigo de cadena. Dame una matauros. Latigazo cadena. Silvio, tú tienes la matadura, ¿cierto? Usted ahora. Achaurus. Mataurus. Edge. Saca tu otro achura. Ego le cua. Señorita Rosa. Terminó el video de Baiti. A la mierda, weón, me va a romper los oídos. Así funciona, pues, weón. Armas y armaduras, a ver. Dame dos. Pam, 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 pam. Dame dos. Dame una. Ah, dame tres. Angora. Equipo. Ridio. Ah, pero nos baja hartas weas, pues weón. Solamente nos sube la defensa. ¡Chúbalo! ¡Agárrame el pico de mano! ¡Tan bacán! ¡Vení con el hípico! Cecilio. Te gustaría, ya te dije, la próxima semana. Ah, este es Evaristo, ¿cómo le baila Evaristo? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo está, joven Evaristo? Escudo de diamante. Armadura de diamante. Y esta wea. La próxima semana el Zoran se hace pipí en vivo, sí. Juan, sí. Se viene. Brazal de diamante. Rosa. Tenemos 98 flechas de veneno, que son las que están equipadas. Horquilla de oro. Venga para acá, ya. Y ahora vendemos toda la mierda, po. ¡Bienvenido! Venta. Se vende todo, weón. No, no quiero ni una de estas weas. Turbo Ether, weón. Masa de Gaia, chao. ¿Cuántas de estas mierdas tenía, weón? Gorra con plumas, váyanse. Seis escudos de Mitrilo, ¿por qué tengo seis? Muy buenas, ¿qué voy a jugar? Layers of Fear 2. Song of Horror, Alien Isolation, no sé, ahí tengo que ver. Tengo varias weas, juegos de terror ahí instalados.
¿Sabrá si hay clip de cuando Soran casi le da un infarto en Dead Island? Hay varios ahí. De hecho, lo más probable es que ya lo subí a TikTok. Ganchoso. Creo que sí, creo que está. Cuando vino el sapo perro, weón, y grité como un vil perro, ahí. Sí está, weón, búscalo, TikTok. Y creo que ya estamos listos. Efectivo Wonders. Efectivo Wonders. ¿Qué hay por acá? Ah, mirá. Estaban escondidos. Y está. Y... gracias. Hola. ¿Usted qué tiene? Bienvenido, tambor de Gaia. Lanza terremoto, ¿no? ¿Para qué? Tengo a... a ese bicho. ¿Cómo se llama? A Rida. Ese bicho, weón. Ya, vámonos. Mapa. ¿Será esta weá la... la cueva sellada? Juegase ya, Effective Wonders. Ataque preventivo. Golpeen. Yo voy a comer. Chocapic con leche. Yo quiero más. ¡Tranchoso! ¿Me estáis preguntando? ¡Zorrito! ¿Cómo le va, joven destro? ¡Evaristo Moya! Justo anuncio. Muestra la llave. ¿Dónde está el collar de Luca? Chucha, no era ese, weón. Pa' abajo, collar de Luca. Puf. ¡Destroza! Entramos a la cueva sellada, gente. Piso 1. ¿Cacho una cuerda? Vamos para acá. Toca pico leche. Na, 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 na. Acá había una puerta. ¡Es una nueva puerta! ¡Es un monstruo! ¿Qué monstruo más horrendo, weón? ¿Te dejo un poema? Bueno, diga un poema. Sorpréndanos con sus habilidades de literatura. ¡Ataquen, ataquen, ataquen! ¡Se murió Cecilio! Te mando un abrazo por si tienes frío, una sonrisa si estás triste, un ángel para que te cuide y este mensaje para que no me olvides. Cacha, weón, cómo nos salió Destro Poeta, weón. Destro Poeta, Destro Poeta. Es que el Winner no revisa el WhatsApp. Estamos completos, weón. Si el único que, weón, que murió fue Cecilio. Me aborrece WhatsApp porque es del diablo, porque lo dijo tu presidente. ¡Fuera WhatsApp!
Es del diablo, WhatsApp. Kotetsu. No me digas que Kotetsu es mejor que la wea que compré, po, wea. ¿Dónde está? Edgy. Ahí está Edgy. Efectivamente, po, wea. Es mejor que la wea que compré, wea. No, solo me aborrece, pero XD. El presidente. Sí. Todavía no. No lo ratificamos, weón, como señor dictador. ¡Cacha, weón! ¡Serpiente con cara! Vayan, maten. Oye, pero las serpientes no se aburren de tirarme mutis. Uf. Adiós. Uf. ¿Te imaginas que prohíba WhatsApp, weón? Las tías de todo el país harán huelgas porque no podrán poner su estado de piolín. No, pues, weón. No van a poder. Una tía sin piolín es una tía muerta. Wow. Es fuerte. Pero es verdad. Que tengas un feliz y bendecido día miércoles. ¿Dónde estamos? Bajamos por allá, subimos. Ah, mira tú. Llegamos a una puerta, que probablemente no sea una puerta y sea un monstruo. Dicho y hecho. Ya, entonces. Salto. Lanza. Apunta. Ataca. Boca. Juegue. Me gustan más los piolines que dicen: no hay mejor papel higiénico que tu opinión. Sí. Todos la cagamos de vez en cuando, pero tú parece que tienes diarrea. Que Dios te haya puesto en mi camino es una prueba de que me odia. Ah, pero yo tengo pluma de fénix, ahí está. Venga, Ridio. Vamos para adelante. Cofre. Oh, no. Eso no es una puerta, es un monstruo. Ahí tengo 4 de esas mierdas. Quiero. Realmente quiero, weón. No quiero, weón. Vámonos. Tengo 2 weones silenciados. ¡Pégale, pégale! ¡Háganle guaracatazo! ¡Guaracataibo! ¡Suáquetelas! Yo capítulo, yo quiero más. Ya, tengo que sacarles el mudismo a estos hueones. Yo capí con leche, yo quiero más. Dame un poco de eso y empezar. Hierba del eco. ¡Eco! 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 Llegó el gangoso, hueón, y grita: ¡No, no, es Miguel! Y el eco responde: ¿qué? 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 Éter. Ah, weón, los buenos chistes de gangoso, weón. Nada le ganan. Conche tu madre. Es una señora serpiente del piso, digo, del cielo.
pasa si yo...? Tal vez no, pues, weón. Cago, casi se nos mueve, weón, Edgy. Péguenle a esos bichos, weón, péguenle. No, Rivier. Adiós. Ya, y ahora se nos muere. ¿Quién se nos muere? ¿Se nos muere alguien o no? Se nos murió Edgy. Vamos para abajo. Arriba, Edgy. La ultra poción para ese culiado es demasiado. Tenemos muchas de estas basuras, bueno, así que gelemos. Mapa. ¿Pan de nuevo? Tenemos un montón de puertas, weón. Probablemente todas son monstruos, weón. Monstruos que vamos a evitar. Apunta. Magia negra. Piro para todos. Salto. Roba. Ataca. Te murió Edgy. Weón, puta, el culiao penca, weón. Ok, Piro la geleó. Mala idea tirarle Spiro. Salto, vamos a empezar a usarlo solamente, weón, contra los jefes porque perdemos daño ahí. ¿Vieron? Puerta, puerta. Puerta. Todas esas puertas, weón, son monstruos. A mí no me engañen. Escucho la radio pública. Chocapic. Peguen la quimera antes. Exacto, antes de que hiciera eso. Señorita Rosa. Cura más. ¿Por qué no puedo con todos? Este culiao, weón, lo dejamos. Lo revivimos, weón, lo dejamos muerto este culiao. Más puros monstruos, weón. Y ahora vamos para abajo. Más monstruos, weón. Me niego a pasar por cualquiera de esas puertas porque todos son monstruos, weón. A mí no me engañen. Y esta era la última puerta, ¿no? Que probablemente también sea un monstruo. Ay, weón. A esa culia. A esa culia. A esa wea. Péguenle a esa wea. Alex Jones dice que los farmacéuticos han hecho a las puertas gay. Ay no, Alex Jones. ¿Por qué? Los farmacéuticos.
Siempre haciendo cosas de farmacéuticos, los farmacéuticos. Y ahí ahora, vayan, automático, golpeen. Bueno, en noticias más alegres, Edge subió de nivel, pues, weón. ¿Hay nada escondido por acá? No. Bueno, pareciera que obligadamente vamos a tener que tocar puertas mo. Démosle. Coraza para todos. Toxis no le hizo nada. Novena dimensión, se murió Ridley. Uf. Ella cae dentro. Este es el camino, bueno, atrás de un puto monstruo. Ridia, tú eres demasiado importante, weón, para dejarte muerta. Ja. Vamos por esos dos cofres, weón. No puede ser. ¡Maten! ¡Muerte y destrucción! Yo capé con leche, yo quiero más. Na, 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 na. Hoy me dio con esa canción, weón. Es que la IA se saca unos temardos, weón. Cola de Fénix. Ya ahí hay un monstruo. Cuevas ya a nivel 3. Esa me gustó. ¡Pan de gnomo! Una sola pelta, vamos. Pulpa abajo. Ay no, mutis. Puto plátano oriental del orto, weón. No dejo de estornudar. ¡Ah, chis! Sí, así funciona el plátano oriental, pues, weón. Una mierda planta, weón. No sé por qué decidieron que era buena idea plantar estas cagas. ¿Cómo le bajo, Benjabo? Benvenuti. Porque es barato. Sí, pues, weón. El pino también es barato, pues, weón. El pollo, si alcanzamos. Si alcanzamos. Ahí está, sírvelo, sírvelo. ¡Galleta, por la chula! ¡Galleta! ¡Pero mira, la weá! ¡Le había dejado el plato servido, po, weón! ¡Es un monstruo! ¡Por la mierda! Gracias, el único lugar donde me hacen promo. No. ¿Viste? Acá te queremos, po, weón. Aunque no pases. ¡Péguenle, péguenle a esa puerta, weón! Esa puerta no era puerta. La mar no era la mar. Era Lorena. Pero Nayita, por favor, novena dimensión. ¿Quién muere? Ridia, weón.
No puede ser, weón. Siempre mata a la misma, weona. Pero Nayita, por favor. No, beso de doncella no, weón. Cola de fénix. Hierba del eco. Ultra pociones. Ya. Ahora es. Aquí no hay nada, po, weón. Engañadísimo me llevaron pa' Chillán. Ese día se perdió una amistad, sí. Ah, mira, una cuerda, bajemos. ¡Pan de gnomo! Tenemos dos puertas, vamos para la de la izquierda primero. Es que nos dejan avanzar los monstruos, pues bueno. Si no, da lo mismo, weón. Péguenle, weón, a estos murciélagos recumbarateados. ¡Recumbarateados! Recumbarateados. Welcome to the New York Live City Streaming. Puro pasar rabia con la Nayita, weón. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, porque no come empanadas, weón. No le gustan las empanadas, weón. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos para acá. Mapa nuevo. Guardado. Así, cualquiera pasa rabia. Sí, pues, weón. No le gusta la empanada y los completos. Los completos, pues, weón. Así cualquiera pasa rabia. Cualquiera, weón. Juegase ya a nivel 4. A ver. Nos dejaron un punto guardado porque estamos... Perfecto, ya, vamos. Da lo mismo que lado elijamos, weón. Tenemos que llegar al medio. ¡Ajá! No, no, sube, sube, sube. Le gusta el barro lugo, weón. Que esa weá es como pagar aire, weón. Carne con queso. Agrégale mayonesita, weón, y tocino. Y la mayonesa tiene que ser casera. ¡Ah! Un manjar. Oh, weón, me dio hambre. Culiao, weón, que hablan de comida y se va la chuche. Así sí suena maravilloso. Suena maravilloso, pues bueno. Ahora quiero uno. Seguimos bajando. Porque esto es un círculo. Si no es con palta, no, pues bueno. No baja naipe. Igual podría ponerle un día palta, weón, tocino y mayonesa. A ver qué cagada me queda. ¿Cuántos días voy al baño? Al menos dime que le gusta el terremoto. ¿Probó terremoto o no? No era época de terremoto, weón. Para papara, 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 patatatara, nananana. ¿Y la sopa y pilla? La sopa y pilla, weón. Sopa y pilla, ¿cómo está? Cuídase ya a nivel 5. Nuestro fiel pan de gnomo. Rico. Vamos. Pero igual Javox podía prepararle terremoto. Puta, pero tú cachai, weón, que el gobierno nos los quita, po, weón. Pasando el 18 ya no venden granadinas. Esa no es una puerta, es un monstruo. Oh.
¡Qué sorpresa! Démosle. Ataquen, como si no hubiera un mañana. El gobierno nos quita el pipeño. Esa weá nos quitan, el pipeño, weón. Excepto en el líder, pues bueno, en el líder pueden tener el año corrido, weón, el pipeño ahí en las repisas. Fermentando. ¡Son unos monstruos! No se vende más helado de piña hasta el año que viene. No se vende ni una, weón. ¡Oh, la matamos! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, sala del cristal! ¡Oh, sala del cristal! Inventario. Ultra poción. Todos pocionados, weón. No quiero ni un weón bajo del nivel. Tú estás dos puntos bajo del nivel. Me niego a gastar esa weá contigo. El estado de la party. ¿Cómo está el estado de la party? Estamos bien, vamos. Cristal. Has obtenido el cristal oscuro. ¡Plush! Mío. ¿Y ahora? Vamos para afuera, pues. Vámonos. Papara, 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 tatara. Cueva sellada, así. ¿Qué? Oh, oh. Pam, 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 pam. ¿Qué? ¿Por qué se acercó la pared a mí? ¡Las paredes! ¡Se mueven! ¿Sí? ¿Weón, se están acercando? Esta cueva ha sido diseñada para proteger el cristal. Seguro que este último mecanismo de defensa contra quien intente llevárselo. Entonces supongo que tendremos que cagarla. Sí. ¡Weón! Magia blanca, weón. Coraza para todos. Ataca. Muro. Salta. Muro. Lanza. Churiken. Muro. Magia negra, weón. Bio. B. Estamos peleando contra una pared, po, weón. Contra una pared. Apunta. Escudo. Ninjutsu. Inundación. Invoca. Ifrit. Ataca. Es para darle más drama a la... Como buen borracho, weón, peleando contra la pared, weón. Cacha, mojamos la pared, la lavamos. Bueno, eso no le hizo nada. Salto de nuevo. Ataca. Apunta. Ataca. Invoca, invoca. ¡Ve, Ifrit! Oye, la muralla no muere. También tiene harta vida por lo que estoy cachando. Ataca, ataca, ataca. Andar retaca, ataca, ataca la petaca. Y apura que te ataca, que te taca la pared. ¡Chum! Conche, tu madre, Ridia está convertida en piedra, weón, no la vi. Hay una pared, claro que no le da nada, weón. Un poco de agua, solo la dejaste limpia. Por supuesto. Weón, la pared no muere. Weón, la pared no muere. Hermano, la pared no muere.
Hermano, ese muro no muere. ¿Es una pared? ¿Cómo quieres que una pared muera? Murió. Me encantan estos momentos, weón. Me encantan, me fascinan, weón. Le ganamos a la pared, weón. Somos los mejores. ¡Lo hemos conseguido! ¡Derrotamos a la pared! ¡Ja! ¡Muritos a mí! ¿Y podré usar el cómo se llama? Esta weá, ¿cómo es? Inventario. No tengo. Pero tuvo un poco magia, weón. Teleporto. No se puede. Hay que salir de aquí, weón, por nuestros propios medios. Terapio, vámonos. ¿Te acordarás, Zoran, por dónde entró? Claro que no. Para. ¡Claro que no! Pero vamos a ir al punto de guardado porque ya es la horita. Que debería ser acá, ¿no? Sí. No sé si alcanzo a salir, weón, de acá. Vamos a dejar el punto guardado. Si no logramos salir, bueno, está guardado aquí mismo. Vayan, weón. Autoataque, weón. Vayan. Es más rápido así a la fuerza bruta. Vamos. Y si no, weón, por último me quedaré, weón, leveando aquí hasta que Edge esté un poco más nivelado con el resto de sus compañeritos. Pero eso significaría que sus compañeritos van a subir a más nivel. Aunque ahora está asquerosamente complicado subir de nivel, weón. Es mucha la experiencia que me piden. ¿Por aquí? Si no está explorado el resto del mapa es porque claramente era por ahí, pues Zoran, weón. Ya, y aquí era la izquierda. Y si no, siempre puedo volver, weón, a aliviar. Mapa. Uy, esta sí que no la recuerdo. ¿Puede haber sido al medio? ¿Y está la puerta? Ya, al medio. Go, go, go. Autocombate, go. Go, wow, 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 wow. Go. Power Rangers Turbo, go. Hay una viejita debajo de un puente. Pelaba bollitos con agua caliente. Y los pelaba con tal disimulo que no les dejaba pelito ninguno. Ese murciélago se quedó flotando en el aire. Ah, que se puede. Mapa. Vuelta larga. Conche tu manga, ¿en serio? En serio, weón, déjenme salir, por favor. Envenenada. La mantícora. Es como un perro, serpiente, león.
Te llamaré perro arpiente. El perro arpiante. Pete, me estoy quedando sin batería. Ahora sí. Agora sí, filho da puta. Mapa. Vuelta larga. No me están dejando salir, weón. No me están dejando irme. Uy, monos. Corre. Mapa. Una más. Puta, ¿en serio? Déjenme salir. Let me out. Tengo que decir que la mejor compra del año que he hecho, weón, son las almohadas viscolásticas. Buen puta que estoy durmiendo rico, weón. ¿Dónde? Para acá. Mapa. Al otro lado. ¡Puta madre! ¡Ya quiero salir, mamá! Y alguien muere. ¿Quién muere? El ninja va a morir. No murió, pues bueno. Logró sobrevivir, weón. Estos monitos corrieran, weón, en vez de esto. Nah, pero weón, estaba en la puerta. No puede ser. Déjenme salir. Quiero guardar afuera. Bueno, fue un murciloco. Nos cambiaron la posición de la pelea. Ah, porque nos agarraron de espalda. He ahí el meollo del asunto. Mapa. A tu madre, vuelta larga. Pero ya estamos cerca de la salida. Nos está costando un pico salir de aquí, weón. Pero ya estamos cerca. Ay, weón. Porque huir no siempre funciona. De hecho, se demoran más en huir que matar a esta weón. Vamos, mierda, corre. Escucha, hay alguien envenenado. ¡Vámonos! Esa cuerda no era. O si era. Ahora Soren está en 3D. ¿Cómo le bajo en Wolf?
¿Cómo le bajo, Bencita, tantas lunas? Yo quiero puro terminar el stream porque tengo que irme a trabajar y no me están weón, dejando salir. La última vez aún era un dibujo, sí, hace como 3 semanas habrá sido. Todavía era dibujito. Estoy malita, tomando un colacao calentito. ¡Oh, la mantita! Mapa. Para arriba era, pues, weón, no para acá. Efectivamente, era esta cuerda. ¿Estoy viendo? No puedes salir, estás condenado a quedarte, weón. Pobre, que se te haga menos el curro. Necesito, weón, salir de esta cueva para irme a trabajar. ¿Era por acá? ¿Era por acá? ¿Era por acá? ¿Era por acá? Salía. ¡Eso, mierda! ¡Salimos, gente! ¿Qué? ¡Caín, vuelve aquí, Caín! ¡Dame el cristal! ¡Golves! No puede ser. No lo escuches, sé fuerte, Caín. Skidush, estoy bien. Soy yo mismo otra vez. ¡Mentira! Has perdido el cristal oscuro. Nos mintió. Maldito traidor. Caín, ¿qué es lo que hace? Han subestimado la eficacia de mis habilidades. Lo único que hice fue ocultar mi influencia sobre vuestro amigo esperando. Con el último cristal completaré la torre de Babil. ¡Ven, Caín! ¡Caín, despierta! Los cristales han sido reunidos. Por fin podemos abrir el camino a la luna. ¿No haces directo, zorrito? ¡Pum! Aparecen más cosas que evitan tu salida. ¡Sí, weón! Grrr. Ya, pero acá puedo guardar, ¿no? No, no puedo guardar. Tengo que salir. ¡Me estás conchetumadreando! La cigüeña no me hizo la sopa. No podrás salir. Sí voy a salir, weón. Sí voy a salir. Estoy ahí en la puerta. Voy a salir. Podemos matar a Caín la próxima vez que lo veamos. Salimos. Guardar. Somos los mejores, gente. Bueno, ahí está guardado. ¡Ah! Muchas gracias por venir, gente linda, preciosa. Nos vamos de raideito. Una cuerda de Ouija en Pokémon funciona así, pero yo tengo magia de teleport. Yo puedo salir de ciertos dungeons. En este no me dejaron. No me dejaron salir de este. Nos vamos entonces de paseo. Panel de control. Muchas gracias por estar, por el raideito a Medu, a la gente que se quedó, a los que vinieron. Se me cuidan. Chao, chao. Nos vamos de raideo.